UAM Conciencia. Esta tarde, en el futuro de la ciencia en México, conversaremos sobre la autonomía universitaria y la libertad de investigación. Para moderar esta sesión, damos la palabra al Dr. Rafael Bojalil Parra, profesor del Departamento de Atención a la Salud de la UAM, Unidad Xochimilco. En la segunda temporada de nuestro programa El Futuro de la Ciencia en México, en UAM Conciencia. Les doy la más cordial bienvenida esta tarde. Esta tarde estaremos analizando la importancia de la autonomía universitaria y de la libertad académica, y nos acompañan grandes personajes para conversar sobre estos temas. Tenemos a la doctora Julieta Espinosa, filósofa, investigadora del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, que es de la Universidad Autónoma de Morelos. Tenemos también con nosotros al doctor Fernando del Río, físico, profesor emérito y profesor distinguido de nuestra universidad, de la UAM. Es investigador del Departamento de Física de la Unidad Iztapalapa de la UAM. Y también tenemos el honor que nos acompañe el doctor Romualdo López Zárate, sociólogo, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco de la UAM. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muy bien, vamos a ustedes por invitarnos. Gracias. Vamos a empezar hoy con una cápsula introductoria que dura 3 minutos y medio por el doctor Carlos Illá desde la UAM Coajimalpa. Por favor, escuchemos al doctor Illades. De acuerdo con el doctor Carlos Illades, profesor distinguido de la UAM Unidad Coajimalpa, en las universidades públicas se incluye la mayor diversidad de posturas posibles. Se promueve el debate plural y el ejercicio crítico. Por otro lado, la autonomía de las universidades es el derecho que tienen de autogobernarse y de contar con libertad de cátedra e investigación. Hay dos conceptos claves para hablar de las universidades y en particular de las universidades públicas en la época contemporánea. Estos dos conceptos claves, a mi juicio, son los de autonomía y libertad de cátedra. Cuando hablamos de autonomía, nos referimos a la independencia que deben tener las universidades, en particular las universidades públicas, con respecto del Estado y también con relación a los poderes económicos, los poderes fácticos o de toda naturaleza. Ahora bien, esta autonomía no quiere decir que las universidades no se rijan por criterios que se aplican a otros organismos públicos. Las universidades no son espacios extraterritoriales, sino son espacios donde, por un lado, se aplican las normas generales vinculadas con el desempeño, con la función de toda la República, y otras que son específicamente de la universidad. Esto es, la autonomía, en resumidas cuentas, es la posibilidad de los universitarios y de las instituciones universitarias de gobernarse a sí mismas. Por otro lado, un ejercicio fundamental en la práctica universitaria, en el trabajo de los profesores y de los miembros de la comunidad académica, es ejercer la libertad de cátedra. La libertad de cátedra, y también asociada con ella la libertad de investigación, nos remite a una serie de ideas fundamentales. La primera, pues la palabra universidad viene de universalidad. Esto quiere decir que se admiten en la universidad distintas posturas, las más posturas posibles, las formas distintas de poder concebir el mundo, pero esas formas que se admiten también deben ser regidas por una serie de condiciones básicas. Una de ellas es la pluralidad, se refiere a la multiplicidad de estas opciones. Otra es el ejercicio crítico basado tanto en el conocimiento como en los mejores argumentos para sustentar
las ideas o las tesis o los discursos que plantean los universitarios. Esto implica también la tolerancia, el respeto a la diversidad, pero no implica o no supone que no se respeten los planes y programas de estudio. Esto es, la libertad de cátedra es en el marco de los contenidos que deben tener las distintas asignaturas universitarias, pero que se pueden expresar, exponer estos contenidos con las diversas posturas intelectuales, teóricas o científicas con respecto de ellos. Gracias, doctor Illades. Continuamos. Muy bien. En las últimas semanas, en semanas recientes, el presidente le dedicó varias veces en su conferencia de las mañanas a criticar a la UNAM y, por extensión, a las universidades públicas autónomas. Y él decía que cuestionaba la validez de las universidades públicas autónomas para velar por los intereses de la nación. Esto era una crítica, si bien en forma indirecta, tanto a la autonomía universitaria como a las libertades académicas que ampara la autonomía universitaria. Quisiera entonces preguntarle a nuestros panelistas, ¿por qué es importante la libertad académica en las universidades? Romualdo, si eres tan amable. ¿Cómo no? Primero, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el tema, como bien lo señalan, tiene que ver no solo con la libertad de investigación, sino en general con la libertad académica, que comprende a la libertad de enseñanza y la libertad de investigación. En alguna ocasión se le preguntó al doctor Sarbucán, siendo rector, que qué era eso de la libertad académica, y él hacía una analogía muy interesante. Dice, la libertad académica es como el aire para la humanidad, no se puede vivir. La humanidad no puede vivir sin aire, la universidad no puede vivir sin libertad académica. Desafortunadamente, decía él, esto que es común en muchas universidades europeas, en México o en Latinoamérica, hemos tenido que legislarla para poder hacerla efectiva. El objeto de la universidad es el conocimiento, como bien se decía anteriormente. Y las universidades son una organización de la sociedad que se crearon para atender esta necesidad social, crear, recrear, transmitir y difundir el conocimiento. Y para poder hacerlo, las universidades no pueden seguir las reglas de otras organizaciones sociales que no tienen ese objeto. No pueden supeditarse a las necesidades de las organizaciones políticas, ni a satisfacer solamente los requerimientos de la economía y de los servicios, o estar al servicio de un credo o una religión, y mucho menos supeditarse a los intereses, caprichos, ocurrencias e incluso genialidades de una persona. Desde su origen son entes colectivos, y su objeto, el conocimiento, lo es en sus múltiples manifestaciones, no solo el conocimiento relacionado con la economía, o con el comercio, o con lo que se considera útil. Son organizaciones que cultivan lo que algunos consideran como superfluo, como las artes, la poesía, las expresiones artísticas, o lo aparentemente inútil, como la filosofía, la arqueología, la filología, la literatura. Las universidades abordan campos no comunes, como la muerte, las complicaciones del amor, la vida en comunidad, la discriminación, el gozo, el placer, que buscan explicaciones a la injusticia, la desigualdad, la discriminación, el abandono. Todo este conjunto de manifestaciones de la vida humana son campo de estudio de las universidades. Y no se les podría estudiar, conocer, describir, explicar si los encargados de hacerlo, los académicos, carecen de libertad para escudriñar, imaginar, pensar. No lo pueden realizar si obedecen a creencias, concepto que pertenece más al ámbito de la fe que de la ciencia. Las creencias son verdades absolutas que se aceptan o se rechazan. La ciencia es la búsqueda continua de la verdad,
búsqueda que no tiene fin, pues cuando se llega es una certeza y no hay nada más que indagar. Desde su inicio ha sido necesario que la sociedad proporcione las condiciones para que este tipo de organizaciones existan. No puede existir la universidad sin el apoyo de la sociedad. Esta debe cuidar a estas organizaciones, protegerlas para que cumplan su misión, pero no someterlas porque pierden su razón de ser. Cuando un político dicta lo que debe hacer y hacer una universidad, cuando juzga su quehacer, mala señal, pues ese político no comprende la razón de ser de la universidad. Hasta aquí dejaría mi participación. Muchas gracias, Romualdo. Me hiciste pensar en cuál es el límite de la libertad académica en las universidades. Y lo digo un poco por ejemplo, esta política nueva de CONACYT, en donde parece que se va a apoyar únicamente los proyectos y a las personas que dirigen esos proyectos en temas muy específicos seleccionados por la propia directora general de CONACYT, y el resto del conocimiento, pues parecería no tener la menor importancia para CONACYT. Creo que es un tema muy interesante para reflexionar. Ahora, Julieta, ¿podrías darnos tu opinión, por favor? Claro, muchas gracias. Gracias por la invitación a esta discusión. Y yo no voy a disimular mi formación en filosófico y mis temas de investigación. Entonces, voy a mencionar recuperar la idea de libertad que propone Baruch de Spinoza, un filósofo holandés del siglo XVII. Spinoza afirma que la importancia de la libertad radica en la necesidad de que la población participe socialmente. Por ejemplo, la libertad ciudadana sería la necesidad de la participación de todos y cada uno de los individuos, cosa que no puede suceder si no hay un cierto orden preparado. Se establece un marco al interior del cual se organiza la sociedad para indicar a cada quien las capacidades y responsabilidades que asumen al participar socialmente. Traslado este planteamiento a la libertad académica. ¿Cuál sería la participación que es necesaria en las universidades? Las universidades necesitan que participe toda su comunidad: académicos, administrativos, estudiantes, con lo mejor de cada uno de estos colectivos. En el caso de los académicos, su mejor aportación es la información, los conocimientos, así como las experiencias de intercambio, discusión y debate sobre la continuación de las temáticas que ellos dominan. Los académicos tienen las herramientas y los instrumentos con los cuales pueden formar individuos en sus disciplinas y desarrollar temáticas en sus investigaciones. Esta es la aportación más importante de los académicos, pero su participación también incide, como lo mencionaba ya el doctor Illades en la cápsula introductoria, en los programas de estudio de todos los niveles, con base en un marco. Esto que decimos, la libertad no es hacer lo que se quiera, se necesitan marcos. Los programas de estudio se elaboran con base en marcos de evaluación de organismos acreditadores. Ahí los académicos participan en la selección de contenidos y sus modos de abordaje. Cada cuerpo colegiado adscrito a un programa de estudio, desde el compromiso de su libertad académica, elige y propone los conocimientos, la organización, los modos de evaluación con los que serán formados futuros profesionistas o investigadores o expertos. Para concluir, la libertad académica es importante
porque es necesaria para el funcionamiento colegiado, el fortalecimiento disciplinar y la producción de conocimientos de cualquier universidad. Obstaculizar el desarrollo documentado del hacer de los académicos, sus actividades colegiadas de discusión de acuerdos, es preparar el camino para decisiones tomadas desde cargos y nombramientos que derivan del poder, pero sin la potencia, como diría Spinoza, sin la potencia que generan los saberes. Hasta ahí me quedo, Rafael. Muchísimas gracias, Julieta. Qué interesante. Creo que aquí es como para reflexionar esto que decías, ¿no? Se tienen que generar marcos que definan los contenidos de lo que se trabaja en las universidades, y creo que vale mucho la pena reflexionar estos marcos que definen los contenidos, qué tanta influencia pueden tener de fuera de la universidad, como decías, por ejemplo, de los poderes políticos, qué tanto se debe permitir o no que el poder político tenga influencia en los marcos que generan contenidos para las universidades. Muchas gracias, Julieta. Fernando, por favor, tu opinión. Pues sí, pues yo también me uno al agradecimiento por la invitación a estar aquí con ustedes, colegas con los que estamos discutiendo y con ustedes que nos están oyendo. La libertad académica implica, ya lo dijo Carlos Illades y lo han repetido mis colegas en el uso de la palabra, implica libertad de pensamiento, libertad de enseñanza, libertad de investigación. Esta libertad, en mi opinión, es indispensable para el desarrollo de una vida académica sana, plural y de calidad. De calidad me refiero que siga el rigor de la reflexión crítica y razonada. Solo la confrontación y la constatación abierta y clara de información e ideas sustentadas en esa crítica racional, solo con eso es posible avanzar en la búsqueda de visiones y de conocimientos más sólidos y valiosos, tanto en ciencias como en humanidades. Desde luego, esta confrontación y esta discusión no son suficientes para llegar a la meta, y ha habido casos en la historia donde se ha perdido un poco la ruta. Sin embargo, creo que estos conocimientos que se producen en la universidad y que se apropian en la universidad, porque también la universidad sigue para apropiarse los conocimientos generados en otras partes, son de gran valor para la sociedad, ya que les permite, por un lado, rescatar su pasado, analizar su presente y vislumbrar su futuro. Esta atmósfera de libertad intelectual es el marco idóneo para la creación científica, humanística y también tecnológica. Las universidades tienen una vieja historia. Nacieron precisamente como asociaciones libres de maestros y estudiantes. Ha habido periodos en su historia en los cuales la universidad ha dejado de imperar la libertad de pensar y de indagar y de enseñar. En esos periodos, la universidad ha dejado de cumplir su papel de antena universidad de la sociedad. Como ya dije, la universidad es algo así como una antena para captar los nuevos conocimientos, los enfoques novedosos, provenientes de los colegios invisibles formados por científicos y humanistas de todo el orden. Además, desde luego, de aunar lo que se produce en la propia universidad. La libertad académica brinda la posibilidad de tener planes y programas de estudio e investigación pertinentes para el momento que vive la sociedad y que además incorporen contenidos diseñados como producto
de esa discusión racional y del consenso entre los practicantes. Para esto, por supuesto, la comunidad académica, y que yo creo que esto tiene que ver con los marcos que mencionaba Julieta, debe mantener un diálogo y un contacto contigo, continuo, con los diversos estratos sociales y económicos. Pero es mantener un diálogo y un contacto, no es ser serviles ante los poderes externos. Para que este diálogo funcione y se sustente en una correcta, necesitamos sustentar la libertad académica y la autonomía en una correcta práctica de la difusión y divulgación de las prácticas y saberes desarrollados al interior de la universidad. Muchas veces la sociedad no comprende cómo funcionamos en la universidad ni cómo queremos funcionar. Solo así la sociedad podrá conocer a la comunidad universitaria y apreciar el valor del conocimiento científico y humanístico, apreciar el valor de esa indagación y de esa creación intelectual. Nada de esto puede hacerse si sobre la universidad se imponen grilletes intelectuales, ya sea por parte de fuerzas gubernamentales, económicas, políticas o eclesiásticas exteriores a ellas. Sin embargo, no es suficiente esta libertad para cumplir con nuestro propósito. Necesitamos ahondar más en la responsabilidad que implica tener esta libertad como todas las libertades. Muchas gracias, Fernando. Creo que tocas un punto muy importante. No se puede permitir que haya grilletes intelectuales en lo que la universidad trabaja, en los conocimientos que genera, en lo que enseña, en lo que se apropia de conocimientos generados en el mundo. Y esta es la gran importancia de las universidades públicas, en donde no se supone que debe haber ningún tipo de influencia, de ningún tipo de interés, ni político, ni económico, ni religioso, en términos de extender los contenidos tanto de sus enseñanzas como de su trabajo de investigación. Muchísimas gracias. En 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un criterio muy importante en donde distingue la autonomía universitaria como atributo de las instituciones que la poseen y los derechos humanos que tutela. Es decir, no es lo mismo, no se debe confundir la autonomía universitaria con los derechos fundamentales de las personas físicas que integran a las universidades. Pero sí, las libertades de cátedra y de investigación son derechos humanos de los académicos que la autonomía universitaria protege. De esta manera, la autonomía debe ser considerada un instrumento para favorecer y no restringir el derecho a una educación superior de buena calidad. Entonces, ¿cómo entender la libertad académica dentro de la autonomía universitaria? ¿Cuáles son los límites y los alcances de la libertad académica? Ya nos habló un poco de esto Julieta en su intervención anterior. Entonces, me gustaría mucho, Julieta, que empezaras en la respuesta a estas preguntas. Muchas gracias. Claro, claro. Empiezo por la libertad académica, que no es que los profesores investigadores puedan decir o hacer lo que quieran, sino se trata de prácticas laborales que se autolimitan y se automodifican. Es decir, los académicos de las universidades tienen las herramientas suficientes desde sus disciplinas para argumentar límites, así como para reconfigurarlos. Este carácter de autonomía, entonces, es en realidad un compromiso lleno, cargado de responsabilidades y con ello de consecuencias.
Sus alcances van desde los planes de estudio que ya hemos mencionado los tres invitados que estamos. Sus alcances van desde los planes de estudio hasta las temáticas elegidas en su investigación, porque lo que se está jugando en su libertad de docente y de investigador es la transmisión del conocimiento, la fuerza de su vínculo con el presente que aborda dicho conocimiento y la generación de temáticas articuladas con la disciplina, con el aquí y ahora del país donde se trabaja, con las condiciones mismas del entorno. Así como la autonomía universitaria, entro a la segunda parte de la pregunta, así como la autonomía universitaria es un compromiso desde las instituciones porque se relacionan estrechamente con la sociedad que las apoya y las requiere. La libertad de los trabajadores profesores académicos está sujeta a atender y responder a su área de conocimiento, por supuesto, a su disciplina, al perfil específico de la institución en la que trabaja y, por supuesto, a los colectivos que la rodean. Siempre es deseable que no se confunda la libertad académica con ausencia de fundamentos científicos o de compromisos éticos. Si debemos hablar de límites en el trabajo de los profesores investigadores, quizá podríamos decir que sería el límite para lo que está haciendo un profesor investigador sería el daño a la institución y a la sociedad. Es decir, ningún académico puede hacer algo que dañe a la institución en su carácter académico, en su carácter de espacio académico y de investigación, como tampoco puede ofrecer algo que dañe a la sociedad. Recuerdo, por ejemplo, a fines del siglo XIX, cómo la antropología legitimó la diferencia de razas, la demostró, la difundió y la defendió, por ejemplo, ¿no? Claro, esto se relaciona con la atmósfera sociocultural de las sociedades, pero la idea sería entonces una invitación para estar en alerta permanente todos los investigadores. Muchísimas gracias, Julieta. Qué interesante realmente lo que nos acabas de decir. Romualdo, ¿cómo ves este tema? Pues viendo otras aristas de la libertad de los límites de la libertad de investigación y docencia, yo creo que los académicos estamos contratados por la universidad para desarrollar una actividad específica, es decir, crear y recrear el conocimiento, y para eso tenemos libertad. Y la universidad es una de las pocas organizaciones en que tiene mecanismos propios basados en los pares para incorporar a su personal. Sí, a diferencia de otras organizaciones en donde se ingresa por poder económico, por poder político o por influencias, la universidad a lo largo del tiempo, con sus excepciones, pero a lo largo del tiempo se ha dado la forma de contratar a los que van a cumplir esta función mediante el juicio de pares. Y esto yo creo que es una de las grandes características de la universidad. Y esto limita y potencia la libertad de los profesores. No entran a hacer lo que quiera. La universidad, todas las universidades delimitan cuáles son las características de la persona que se desea contratar. Hay un periodo de prueba en la mayor parte de las instituciones para ver si el académico se puede ajustar a los requerimientos de la institución o si la institución está a gusto con el desempeño del académico. Entonces, yo creo que esta libertad que tiene el académico es para cultivar un determinado campo del conocimiento, no todos, algunos.
y para desarrollarse de acuerdo con las orientaciones que fijen los colectivos de la universidad. La docencia y la investigación son empresas colectivas, no son empresas individuales. Siempre vamos a estar trabajando con otros colegas. Los planes y programas de estudio los aprueba un colectivo. En el caso de la UAM, nuestros programas y proyectos de investigación los aprueba el Consejo Divisional. Tenemos que entregar cuentas del desarrollo de nuestro trabajo. Pero quisiera señalar una libertad académica que es muy, muy peculiar de las universidades, porque la máxima autoridad de las universidades son los consejos integrados por profesores, alumnos y autoridades. Y es en estos consejos donde se aprueban todos estos proyectos y todos estos programas. No son los especialistas los que aprueban los programas. Es la comunidad a través de los estudiantes y de los profesores que con libertad asumen un compromiso institucional. Tal parecería un contrasentido que los alumnos que recién ingresan y están en el colegio académico aprueben un programa de investigación, aprueben un departamento o aprueben la creación de una nueva unidad universitaria. Pero quisiera mencionar otra cosa, a lo mejor me da tiempo de desarrollarlo en la siguiente intervención, que también en nombre de la libertad académica hemos cometido muchos abusos. Se cometen abusos de algunos profesores desde no hacer nada, desde simular o de poner el conocimiento al servicio de la economía y del mejor postor. Este fenómeno que han analizado diferentes analistas, que se llama el capitalismo académico, pues es pervertir la libertad que tiene el académico para ponerlo en función de una ganancia económica. Tenemos muchos ejemplos en las universidades, sobre todo en las universidades de Estados Unidos, pero también en México ya tenemos fenómenos de capitalismo académico, en donde lo que priva es ponerle precio al conocimiento, no hacer público el conocimiento como sería a lo que aspira la ciencia, el conocimiento público, sino ponerlo al servicio del mejor postor. Hasta ahí la dejo. Muchas gracias, Romualdo. Esto me hace pensar en que tal vez debamos tener algún otro programa de UAM Conciencia para hablar de ciencia abierta, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas, no solo del famoso open access o acceso abierto a la investigación, sino en general sobre el concepto de ciencia abierta, que yo creo que vale mucho la pena platicar sobre ese tema? Muchas gracias, Romualdo. Fernando, por favor, tu opinión. Claro, cómo no. Carlos Sillades ya lo mencionó, que la autonomía tiene diversas facetas, diversas pervertientes. Una cierta medida de autogobierno y las libertades que ya hemos tratado aquí de cátedra y de investigación. Por ello, la autonomía práctica o legal es un elemento, un escudo fundamental para la libertad académica. Menciono la autonomía práctica en parte porque por una mención que ya se hizo, en el sentido de que existen países cuyas universidades gozan de una gran medida de autonomía sin que esté legislada, sin que existan leyes que la protejan o que la dictaminen. Históricamente así ha pasado. Entonces, lo importante es realmente la autonomía práctica, la autonomía real, por llamarle de esa manera. Sí. Por otra parte, la universidad no puede ser ajena a la sociedad. Su acta de ciudadanía, le podríamos llamar así, pues es la ley orgánica, ¿sí? Que en el caso de México y para las universidades públicas, pues las emiten o las dictan los congresos, ya sea el federal o de los estados. Y ahí se establecen ciertas de las reglas, ciertas de los marcos, que ya se hicieron marcas, ya se hicieron referencia aquí, para el funcionamiento universitario en lo general, no en lo particular, ¿verdad? Estos consejos
de los que ya se hablaba, estos colectivos de los que ya se habló también, pues están establecidos precisamente en las leyes orgánicas. Entonces, es importante, por ejemplo, en el caso de México, que de acuerdo con la legislación actual, y es interesante, la legislación actual vigente, una universidad no solo tiene el derecho de gozar de la autonomía, sino tiene el deber de implantarla en su ámbito. Y en ese sentido también me gustaría decir que como parte de esta responsabilidad, pues está el vigilar por los derechos humanos de toda la comunidad, no porque tenga que hacer las labores de policía, sino porque son parte de los derechos de los que gozan o debería gozar la comunidad académica. Entre las responsabilidades que implica la autonomía está, desde luego, la de rendirle cuentas a la sociedad sobre el uso de recursos que recibe a través del Estado y, más aún, la responsabilidad de transparencia. ¿Y con esto qué quiero decir? Quiero decir que más allá de rendir cuenta de los dineros, también debemos informar a la sociedad sobre lo adecuado y correcto de nuestras prácticas y reglas internas. La universidad debía estar enterada mejor de cómo funciona una universidad pública. También en esto, una división correcta del trabajo académico realizado se hace fundamental. La universidad debe difundir el conocimiento mundial que captura y critique. No solo debe hacer eso, sino también el que ella genera. La verdad de cátedra, por su parte, ya se mencionó también aquí, y estoy de acuerdo, debe ajustarse a cumplir con los objetivos de enseñanza y que contengan los planes y programas educativos autorizados o sancionados por la propia comunidad académica dentro de la universidad. Hay que cumplirles a los estudiantes, eso es una de las principales responsabilidades. Por otra parte, también la universidad tiene bastante libertad en cuanto al diseño de estos programas, aunque tiene, como ya mencionó Julieta también, que contender con la injerencia de cuerpos externos dictaminadores en muchos casos. Por último, quisiera señalar que la libertad de investigación, en mi concepto, también tiene sus límites. Entre otros, hay legislación nacional e internacional sobre, por ejemplo, los cuidados a tener en investigaciones sobre humanos o animales. Por ejemplo, dejo aquí mi intervención. Muchas gracias, Fernando. De hecho, esta última parte de tu intervención da pie a la siguiente pregunta. Hemos estado hablando hasta el momento de la libertad académica y pasemos entonces específicamente ahora a, dentro de esa libertad académica, hablar de la libertad de investigación. ¿Cuáles son las consecuencias que esta libertad de investigación que debe existir en las universidades y que, déjenme hacer un breve paréntesis, desde hace 2 años públicamente manifestado mi preocupación porque la libertad de investigación en las universidades puede verse terriblemente afectada por la propuesta de Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología que hizo CONACYT, y las propias políticas actuales de CONACYT afectan gravemente la libertad de investigación en las universidades. Entonces, ¿qué consecuencias tiene la libertad de investigación? Ya luego hablaremos de las políticas de gobierno federal, pero ¿qué consecuencias tiene la libertad de investigación en la formación de sus egresados, del conjunto de sus egresados, en la búsqueda del conocimiento y en la difusión de los resultados de las universidades? Por favor, Fernando, ya que estabas hablando de esto, si puedes continuar. Bueno, muy bien, continuar. Claro, puedo seguir con eso. Gracias. Pues la pluralidad que debe ser característica del ambiente universitario y la atmósfera de crítica racional, todo ello cobijado por la autonomía y la libertad académica, son vitales
para propiciar una formación de los estudiantes que sea ajena a dogmatismos y fundamentalismos. Además, el ejercicio de la crítica racional le permite a los estudiantes adquirir y afinar sus capacidades, sus aptitudes críticas, por lo que les serán de gran valor el verlas funcionando dentro de la universidad para su ejercicio profesional y su vida como ciudadanos. Además, esa misma libertad académica les permitirá desarrollarse en una idea, en una atmósfera en donde hay muchas ideas contrastadas y no hay una uniformidad impuesta. Respecto a la búsqueda de conocimiento, respecto a la investigación, que es en el mundo moderno la mejor forma de generar conocimiento, el modo más eficaz para hacerlo, pues también se vuelve importante la libertad académica, por supuesto. No se puede realizar a cabalidad la búsqueda de conocimiento en un clima donde esté prohibido, por ejemplo, tocar ciertos temas, o en un clima en donde sea obligatorio tocar otros o seguir ciertas prácticas. Esto tiene un poco que ver con lo que mencionó Rafael hace un momento. No se pueden imponer las cosas. No se puede hacer cualquier cosa, no hay libertad de hacer lo que se le dé la gana a uno, pero tiene que sujetarse a procedimientos consensuados, a procedimientos, no quiero llamarle democráticos, pero sí a procedimientos en donde los académicos, un número grande de académicos, y no nada más de académicos, pueda discutir lo que se tiene que hacer. El clima de la investigación debe encauzar las líneas de investigación que apunten a objetivos de interés general para la sociedad nacional y para la humanidad. Pero la selección de estas líneas debe ser, como acabo de decir, justamente los grupos de académicos organizados en conjunción con sus propios estudiantes, quienes deben tomar estas determinaciones. Así lo hacían en las primeras universidades y así lo debemos seguir haciendo ahora. Esto tiene que estar entonces en torno a que se tienen que escoger cosas o temas o problemas de interés común, y además poder orientar la libertad de pensamiento y de discusión, que es central para el quehacer científico. La ciencia no solo nació de un diálogo con la naturaleza, sino también de un diálogo libre entre pares que la practican. No faltan ejemplos de lo desastroso de la restricción de la libertad en el quehacer de los investigadores y la imposición irracional de líneas de investigación. Debemos estar, como dijo Rafael, muy pendientes y muy alertas a no caer en eso. Porque así como hay enemigos externos de esta libertad académica y de esta autonomía, también los hay internos, quienes desvirtúen esa libertad académica y quienes desvirtúen esa autonomía dentro de las universidades. Esto es todo lo que quería decir al respecto. Muchas gracias. Antes de continuar con la opinión de Julieta, déjenme recordarles, por favor, que las preguntas, tendríamos un periodo de respuesta a preguntas de la audiencia, y las preguntas, por favor, háganlas a través del canal de YouTube, si son tan amables. Adelante, Julieta. Gracias, muy amable. Recupero algo que señala Fernando y que es que además titubeó porque sí es una gran discusión, dijo, las discusiones sobre las temáticas no pueden ser democráticas, pero,
Pero, y terminó, por supuesto, sí, con argumentadas. Sí. Tienen que ser argumentadas. Claro que ¿cuáles sí son las consecuencias? Y recupero, entro con esto para responder a esa pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene la libertad de investigación en la formación de sus egresados, como nos interrogaba Rafael? Estas temáticas, este trabajar, estas temáticas que derivan de dos, bueno, podrían ser tres, pero esencialmente de dos estratos, digamos, en lo que trabajan los investigadores. Por un lado, su disciplina, las temáticas de su disciplina, y por el otro lado, las problemáticas a partir de las cuales su disciplina se enlaza o no. La decisión argumentada, discutida, que tomen los investigadores para desarrollar libremente su investigación va a tener consecuencias en la formación de los nuevos investigadores, evidentemente. Aparte, los papers, los artículos, las conferencias, los seminarios que generen los investigadores. Pero pensemos en la formación de los estudiantes, en cualquier nivel, licenciatura o posgrado. Ese es un compromiso enorme, enorme, porque es necesario que el investigador tenga claro que está tratando con lo siguiente, con la generación que viene y que va a tener que responder o intentar responder a los problemas que siguen, no a los problemas que tiene el investigador ya consumado, digamos, de este momento. No, uno está preparando, y ese es, insisto en ello, un compromiso enorme, uno está preparando para lo que viene. Y lo que viene en siglo XXI no está fácil para ninguna disciplina y para ninguna institución universitaria. El compromiso es gigantesco y no puede ser un compromiso de, como señalaba Romualdo, si mal no recuerdo, el capitalismo del conocimiento, ¿no? No puede ser un compromiso económico, no puede ser un compromiso de mayorías, pero debe de ser un compromiso discutido para estar a la altura de las generaciones que siguen, para ofrecerles las herramientas que van a necesitar en este en esto que está sucediendo en el siglo XXI en todos los niveles de vivencia, de existencia y, por supuesto, en todas las disciplinas. Yo ahí me quedo, Rafael. Muchísimas gracias, Julieta. Muy interesante. Romualdo, por favor. Sí, lo que la pregunta que nos planteas es la relación entre docencia e investigación. Creo que la mayor parte de nosotros estamos de acuerdo en que es conveniente, sería muy saludable que las instituciones de educación superior vincularan la docencia con la investigación. Desafortunadamente, en Latinoamérica, en México, son muy pocas las instituciones que tienen la infraestructura humana para hacer esta vinculación. La mayor parte de las 3,000 instituciones de educación superior que tenemos en el país, pues apenas llegaron una centena aquellas que tienen la infraestructura para vincular la docencia y la investigación. Creo que es un anhelo que tenemos mucho. Creemos que se potencia la formación de nuestros estudiantes con la vinculación de la docencia y la investigación, pero en muchas ocasiones no hay la capacidad ni la organización que permita hacerlo. Podemos observar que la mayor parte de las instituciones, incluso las universidades autónomas, la formación de nuestros licenciados descansa en profesores de tiempo parcial.
la mayor parte de los profesores que se ocupan de la licenciatura son profesores de tiempo parcial, y los que tienen los investigadores o los profesores de tiempo completo, pues se dedican al posgrado. Si hay un relativo abandono de esta fomento de la vinculación, yo creo que la UAM, cuando nació recuperando aquel viejo modelo de von Humboldt a principios del siglo antepasado, de vincular la docencia con la investigación, es lo que le da una característica especial a la UAM. Cuando se creó, a diferencia de la UNAM o de la mayor parte de las otras universidades, en que la investigación se desarrolla en centros e institutos en donde hay investigadores, y la docencia en escuelas y facultades donde hay profesores, pues se desvincula orgánicamente esta relación. En cambio, la UAM, desde su ley orgánica, procuró, y en la exposición de motivos de la ley orgánica, procuró vincular la docencia y la investigación. Yo creo que las palabras del doctor Luis Villoro, que pronunció en 1974, a escasos 4 meses de haberse creado la UAM, Él decía: la UAM procurará integrar un cuerpo de profesores de alta preparación consagrados a la investigación y la docencia que garanticen la calidad científica de la enseñanza desde el primer semestre de la licenciatura. Todavía no había trimestres. Tratará igualmente de ligar el aprendizaje profesional con una participación del alumno en la investigación desde el principio de sus actividades. El doctor Villarreal, cuando aceptó la invitación a ser rector de la unidad Xochimilco, pues el documento Villarreal, la esencia es vincular la docencia y la investigación. Pero creo que vale la pena, sobre todo los que estamos en la UAM, reconocer que hemos perdido esa vinculación. La fuerte reflexión que hizo el doctor Gásquez en el año 2000, cuando era rector general, y que impulsó una reflexión sobre la universidad desde la perspectiva de la docencia, decía lo siguiente: las opiniones de la comunidad coincidieron en señalar un defecto fundamental de la universidad, de la UAM. No ha habido una vinculación adecuada entre la docencia y la investigación. Los estudiantes no se han beneficiado del clima académico que puede generar una comunidad de investigadores, y la investigación, por su parte, no ha tenido continuidad en la docencia. Este problema de la UAM no lo hemos podido resolver. Estamos en el año 2021 y no hemos podido modificar una carrera académica que se diseñó en 1984 y donde el tabulador que tenemos pues privilegia una función sobre las otras. Es una asignatura pendiente. Yo creo que cuando se vincula la docencia con la investigación, se cultiva el espíritu crítico, analítico, pues se cuestiona el sentido común. No se trata solo de saber algo, como adiestrar un robot, sino de fomentar la creatividad para atender problemas de la sociedad. Y dejaría la última intervención para las múltiples insinuaciones y provocaciones que has hecho, Rafael, de la actual política del gobierno federal. Muchas gracias, Romualdo. Creo que acabas de tocar temas interesantísimos al respecto de todo lo que tenemos pendiente en la UAM al respecto de la integración de la docencia con la investigación, y creo que valdría mucho la pena trabajar profundamente en esto. Déjenme hacerles una última pregunta, y déjenme darles un poco de contexto y un poco más de provocación, como dice Romualdo. Yo veo dos cosas aquí muy importantes. Por un lado, ya Julieta nos dijo que las prácticas laborales que tenemos en las universidades, sobre todo las universidades públicas, se autolimitan y se reconfiguran en función del avance que van teniendo las universidades. Por otro lado, Romualdo también nos decía que la actividad en las universidades públicas es una actividad de conjunto, no son actividades individuales, son actividades colectivas. Eso por un lado. Por otro lado, los académicos somos de un conjunto de profesionistas
que estamos sumamente evaluados, constantemente evaluados. Todo el tiempo estamos sometidos a evaluaciones, tanto de estudiantes, pero fundamentalmente por nuestros pares, incluyendo el Sistema Nacional de Investigadores, etc. Entonces, podemos decir que siempre estamos buscando mejorar en general nuestra actividad. Pero por otro lado, a pesar de que en la Constitución se aprobaron, la Ley General de Educación Superior, perdón, no en la Constitución, la Ley General de Educación Superior que se aprobó el 19 de abril de 2021, le da mucho más fuerza, amplía el alcance de la autonomía universitaria. Y a pesar de eso, por un lado, CONACYT está intentando limitar gravemente la libertad de investigación, y no solo limitar la libertad de investigación y a ver si le hacen caso, sino lo que está tratando de hacer es quedarse con todo el dinero destinado a investigación, todo el dinero federal destinado a investigación, y tener el control absoluto tanto del dinero como de los contenidos de la investigación, lo cual sería muy grave para la autonomía universitaria, y esto lo vengo diciendo desde hace al menos 2 años y fracción. Y además, el presidente habla varias veces en contra de la UNAM, diciendo que no han hecho investigación al respecto de lo terrible que ha sido el neoliberalismo para el país y para el mundo, etcétera, etcétera, cosa que es incorrecta, porque la UNAM, por supuesto que hace investigación sobre el tema, la UAM también, y sobre muchos otros temas, porque para eso existe la libertad de cátedra y de investigación. Pero entonces, en este contexto, ¿qué efectos podría tener esta política nueva del gobierno federal en términos de libertad académica y tal vez de autonomía? Julieta, por favor. Les pediría ser muy concretos, ya estamos sobre el tiempo, entonces si pueden ser así un par de minutos muy concretos en sus respuestas, por favor. Gracias. Sí, sí. Ok, 2 minutos. Vale. Recuperar los hechos pasados, como ha escrito el doctor Illades en sus artículos en el periódico Milenio, es una manera de conservar la memoria, sin duda alguna. En Filosófico nosotros hacemos algo que se llama usar el pasado para comprender el presente. En ese marco, entonces, yo menciono una situación. Ustedes recordarán, en 1945, en Estados Unidos, Vannevar Bush hace un reporte sobre la investigación en Estados Unidos y va a ser el reporte que dirige la investigación en Estados Unidos. Y esto va a permitir un cierto desarrollo para algunas disciplinas y otras no. En México se está construyendo en esa época, estamos en los años, la transición de los años 40 a los 50, se está construyendo CU, y Carlos Lasso va a cambiar, el gerente general de la construcción de CU va a cambiar la decisión del primer edificio para construir, y todos, o sea, es un ejemplo de construcción CU, para construir el Instituto de Física Nuclear, porque Carlos Lasso afirma y la atmósfera lo apoya, que la idea que integra, ese es el término que usa Carlos Lasso, que integra la idea de universo y de humanidad en ese momento, es la fuerza nuclear, la energía nuclear, y que entonces eso es muy importante. Por supuesto, eso no permitió el desarrollo otra vez de ciertas temáticas y detuvo otras.
Los gobiernos federales hacen esas afirmaciones constantemente, lo tenemos en Alemania, lo tenemos en Japón, en México, en fin. Pero las sociedades y las comunidades de investigadores tienen absolutamente todo el derecho y todo el compromiso para levantar la voz y decir, justamente, manifestarse en estas situaciones. ¿Qué efectos puede tener esta política federal? Sin duda alguna, tiene el efecto de la reacción, el efecto de manifestarnos, el efecto de estar discutiendo hoy aquí con todos ustedes sobre los límites que se están perfilando y las preocupantes consecuencias que esto puede tener. Gracias. Muchas gracias, Julieta. Romualdo, por favor, si eres tan amable. Recuerden que vamos a tener unos minutos al final como conclusiones, por si no les da tiempo. Sí. Mira, siendo muy, muy, muy concreto, yo veo con mucha preocupación la política del actual gobierno federal con respecto a la educación superior y a la ciencia y la tecnología. Estoy convencido, las universidades con 9 siglos de historia van a superar esto, lo van a superar, pero estos 3 años que nos faltan pueden entorpecer, pueden detener el desarrollo de las universidades. Y me parece que el presidente y su grupo asesor no entienden lo que son las universidades. No tienen la más mínima idea de la función social de las universidades. Cuando él creó ahí en Tabasco la Universidad de la Chuntalpa, no es una universidad. Como las universidades Benito Juárez no son una universidad, no cumplen las características básicas de lo que es una universidad. Que tengan cuerpos colegiados, eso no existe en las Benito Juárez. Que tengan libertad para proponer sus planes y programas de estudio, que tengan profesores de tiempo completo, que tengan seguridad laboral, que tengan autoridades colegiadas. Eso no es una universidad. Que no engañe a la gente diciendo que es una universidad cuando son institutos que son necesarios, puede ser. Yo creo que son necesarios, pero no son universidades. Entonces, a mí sí me preocupa esta visión limitada, ingenua, del presidente que no comprende, no ha sabido lo que son las universidades. Podrá saber de béisbol, pero de las universidades no tiene idea. No sabe de la contribución que han hecho las universidades al desarrollo del país. No lo quiere valorar. No fue gratuito que en la modificación constitucional del 19, la propuesta del Ejecutivo quitara la autonomía de las universidades. Le estorba. Es una forma de decir, ustedes si quieren persistir, si quieren tener mayor presupuesto, pues tienen que estar al servicio de lo que yo pienso, no de lo que piensa el conocimiento. Y nosotros, o las universidades, no lejos estamos de obedecer, decía un investigador gringo, que él jamás había oído en la universidad a un profesor que le dijera a su autoridad, dígame usted qué hay que hacer, jefe. No se estila eso en la universidad. Entonces, sí me preocupa esta perspectiva del gobierno federal con respecto a la ciencia y la tecnología. Hemos regresado decenas de años. Bueno, a lo mejor exagero, pero estamos regresando a los 90 en la proporción que se destina a la ciencia y la tecnología del Producto Interno Bruto. A las universidades hace un decreto, como los acostumbra él hacer, y parece que eso va a transformar la situación. Ahora la universidad es universal, es gratuita, pero no le doy dinero para hacerlo. Tenemos muchos derechos en la Constitución, pero el problema que tenemos es cómo hacemos exigible ese derecho. No pueden ser derechos reales si no se cuidan las condiciones para poder ejercerlo. Me preocupa esta actitud que está teniendo con la UNAM, como tú dices, con todas las universidades autónomas, que se lanza de directo, de lleno contra algunas
contra algunos liderazgos en las universidades. Yo reconozco que tenemos problemas, pero eso los conocemos nosotros y tratamos de solucionarlo. Tenemos los grandes problemas de los profesores por asignatura, con la precariedad en la que viven. Tenemos muchos problemas que los conocemos, pero esta actitud del gobierno descalificadora, homogeneizadora, me parece que nos puede hacer mucho daño. Muchas gracias, Romualdo. Fernando, por favor. Pues bueno, yo iba a comenzar diciendo que nuestra discusión está lejos de ser una discusión bizantina, ¿verdad? Y ya tanto lo que dijo Julieta como lo que dijo Romualdo, pues dejan perfectamente bien claro que no estamos en una situación donde hablar de autonomía y de libertad académica sea un ejercicio fútil, sino que es discutir algo, profundizar en algo que está en serio peligro. Quizá no en peligro de desaparecer, pero sí de ser sumamente afectado y de una manera muy negativa. No creo, no quisiera repetir ya lo con la claridad y completez que lo hizo Romualdo los tiempos que estamos pasando. Pero estoy totalmente de acuerdo con ellos. Estoy de acuerdo con los problemas de las iniciativas que ha habido en el Congreso, individuales, de algunos diputados para limitar o de plano cancelar la autonomía de las universidades públicas. Las expresiones públicas de rechazo a las orientaciones y al quehacer de las universidades y a su gobernanza por el propio presidente de la República. No voy a abundar en ello, pero son cosas sumamente preocupantes. Sobre todo preocupa, el que sean tan generales y el que sean tan triviales. No se hace ningún análisis, no hay datos, no hay información, no hay reflexión, no hay nada racional detrás de estas críticas que se le hace a la universidad. Entonces, creo nada más en este momento reforzar la idea que ya dije en varios momentos, que además de trabajar al interior de las universidades para reforzar cómo cumplimos con nuestra responsabilidad, debemos incrementar al corto plazo nuestra comunicación con la sociedad para hacerle saber cómo sí estamos cumpliendo y en qué medida estamos cumpliendo con nuestra función social. Y que eso es una manera de tener en la sociedad aliados y no meros espectadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Pasemos a las preguntas del público. No tenemos ya mucho tiempo, pero tenemos una pregunta de Sergio. Dice, es un comentario pregunta, dice, la autonomía universitaria y la libertad académica son los medios para alcanzar los fines de avanzar el conocimiento y beneficiar a la sociedad. La rendición de cuentas es más fácil hacerla sobre los productos, es decir, artículos, libros, estudiantes graduados, cursos impartidos. Sin embargo, estamos soslayando lo más importante, que sería aumentar los impactos, lo que en inglés le llaman output versus outcome, como, por ejemplo, citas a los artículos, libros vendidos, empleabilidad de los alumnos, y yo agregaría impactos sobre el desarrollo tecnológico, etcétera. ¿Qué opinan de esto que nos pregunta Sergio? O esto que comenta Sergio acerca de que habría que considerar no solo evaluar los productos, sino también los impactos de lo que se está generando en la universidad. Bueno. ¿Quién quiere? Romualdo, por favor. Sí, yo creo que tenemos un problema, desde mi punto de vista, un problema para evaluar el impacto de lo que hacemos. Creo que nos hemos dejado llevar por las orientaciones que se han establecido en el Sistema Nacional de Investigadores, en que el impacto es la producción de artículos, o la producción más artículos que libros, con cierta independencia de la trascendencia o pertinencia social que tengan estos documentos.
Cuando uno trata de buscar en los sistemas de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores el impacto de nuestro quehacer, se reduce a citas, a documentos, y entonces parecería que eso es que si queremos ser investigadores, indudablemente, indefectiblemente, tenemos que trabajar en papers, y si son publicados en el extranjero, mejor. Yo creo que esta es una orientación a la que muchos de nosotros hemos cuestionado, que por diferentes motivos nos hemos plegado para poder estar dentro del Sistema Nacional de Investigadores, pero consideramos que no es la mejor forma de medir lo que hacemos, porque además lo miden de manera individual, ¿no? El CONACYT no ve los productos grupales. Yo creo que sí, esta valoración basada en una eficacia, productividad a destajo, nos ha hecho mucho daño, pero es una política que se nos ha impuesto, y yo creo que sí hay que buscar la salida para valorar de otra manera el conocimiento. Creo que los programas, la UAM tiene programas institucionales, la UNAM tiene programas institucionales, es una mejor forma de valorar lo que hacen un grupo de investigadores en torno a algo. Por ejemplo, creo que hay el suficiente conocimiento en México para hacer una vacuna contra el COVID. ¿Y cómo se va a valorar eso? ¿Qué individuo va a decir yo hice el COVID, yo hice la vacuna contra el COVID? No tenemos, desde mi punto de vista, criterios más amplios que valoren lo que aporta la comunidad científica para la resolución de problemas. Nos estamos fijando en cuentachiles, en lo que hace cada uno, no en la producción global de la institución. Muchas gracias, Romualdo. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o paso a la siguiente pregunta? Estrella Burgos nos pregunta, ¿cuáles serán las consecuencias para el país de las políticas del gobierno actual en ciencia, tecnología e innovación? Ya hablamos un poco de esto, pero ¿alguien quiere abundar en el tema? Pues sí, yo quisiera decir que va a bajar aunque la primera manera de medir la productividad científica sea esa a la que se refería Romualdo, que son los artículos, pero quiero mencionar que el conocimiento científico se vierte en palabras y en números, y ese se pone en blanco y negro, que ese no es el último fin, de acuerdo, pero pasa por eso. Y es como lo conocemos ahorita, y debemos superar esa manera de medir las cosas, y medir las cosas mejor, estoy de acuerdo. Pero ahorita la productividad, como sea que la midamos, va a bajar mucho, porque no se van a estimular, no se van a fomentar, no se van a mantener los grupos de investigación, las actividades de investigación que se han venido cultivando. Y que son, muchas de ellas son básicas, ¿sí? Por ser básicas son más difíciles de evaluar, son más difíciles de entender, ¿sí? Las investigaciones básicas luego tardan años y años en tener consecuencias prácticas. Entonces, todo esto se va a detener, ¿sí? La gente se está desmoralizando, los investigadores se sienten con muy baja moral, se sienten incomprendidos y con poco apoyo. Yo creo que vienen años muy, muy, muy tristes y muy duros para la investigación científica en México. Muchas gracias, Fernando. Romualdo, por favor. Yo, muy breve, yo a esta pregunta respondería con la carta que mandó, la carta pública de Rafael Bojalil cuando renunció al CONACYT. Creo que eso es lo que está pasando.
Hay que releerla. Muchas gracias, Romualdo. Andrea pregunta, ¿los recortes al presupuesto para la ciencia, la tecnología, para las universidades, se deben considerar como una forma de limitación a la libertad académica? Si me permiten, me gustaría responder así muy concretamente, definitivamente sí. Y hay una amenaza aún peor. Si la propuesta de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación que hizo CONACYT pasa como está, no solo se va a limitar gravemente la libertad académica, sino también se va a limitar gravemente la autonomía de las universidades. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario al respecto. Bueno, yo... Adelante. Una adición, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, pues preocupa que de los 300 diputados que forman la coalición, nadie se atreva a protestar. Parece evidente que va a haber una repercusión negativa en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero lo que manda el presidente sin un solo aumento a esta labor, y nadie proteste de los 300 diputados, es grave. Y que el apoyo que le da el presidente a la actual directora general de Ciencia y Tecnología, pues es preocupante. Muy preocupante, muchas gracias. Vamos a la última pregunta para ya pasar a las conclusiones, que se nos acabó el tiempo. Raúl pregunta, ¿qué impacto tendrá en la generación del conocimiento el que se limiten los intercambios con colegas científicos de otros países? ¿Qué está sucediendo? Esa falta de libertad académica es gravísima y no se ha señalado claramente que la ciencia es universal y no tiene nacionalidad. En eso tiene absolutamente toda la razón. La ciencia es universal. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario al respecto? Fernando, por favor. Pues sí, mencioné yo que la función de la universidad es servirle a la sociedad, tanto nacional como a toda la humanidad. Pero no nada más es servirle a toda la humanidad, es aprovechar los conocimientos que históricamente ha acumulado la humanidad y que sigue acumulando, que sigue formando. Es una antena para captar conocimientos del exterior. Servimos los profesores que estamos en las universidades, los investigadores, servimos de antena para poder estar al tanto. Sobre todo en un país que no es tan rico, no podemos tener grupos de investigación absolutamente en todo, pero sí podemos, en campos cercanos al nuestro, estar enterados de lo que está pasando y poder dar la alerta si hay cosas que son muy importantes que se nos están yendo. Podemos mantenernos al día, mantenernos actualizados en cuanto a lo que está pasando con el conocimiento de la ciencia mundial. Pero esto, obviamente, si cortan las ayudas para asistir a congresos porque se consideran turismo, si ya no están recortando inclusive becas para estudiantes en el extranjero, etcétera, es terrible, ¿sí? La formación de gente fuera es fundamental porque son precisamente una manera, son injertos que vienen a traer nuevas ideas y nuevos modos de pensar a nuestro país. Y eso es fundamental para tener una ciencia sana. Y lo estamos perdiendo por esta malentendida austeridad. Muchas gracias, Fernando. Se nos acaba el tiempo. ¿Podrías entonces generar tus conclusiones en un par de minutos, por favor? Pues sí, cómo no. Pues nada más recalcar la importancia de la libertad académica, la importancia de la autonomía para salvaguardarla, pero no nada más. Pero recalcar que no son absolutas, no son bienes absolutos. Como lo que hemos discutido aquí, lo que ha dicho Romualdo,
lo que ha dicho Julieta, lo que he dicho yo, hacen ver que tienen muchas aristas, que hay que cuidar muchas cosas, que libertad implica responsabilidad. Entonces, debemos ejercer nuestra libertad con responsabilidad. Y si hay críticas, que vengan las críticas, pero que sean críticas basadas en información seria y argumentada. Muchísimas gracias, Fernando. Romualdo, por favor, tus conclusiones, si eres tan amable. Sí, yo, bueno, felicito a los organizadores de esta mesa. Creo que eventos como este nos ayudan a dar a conocer los peligros en los cuales estamos y ojalá se multipliquen. Creo que es una forma de socializar las preocupaciones que tenemos y una forma también de defender nuestro quehacer, nuestra libertad y nuestra autonomía. Creo que tanto la libertad académica dentro de la autonomía no es algo dado, la autonomía se ejerce, la libertad académica se ejerce, y en la medida en que nosotros podamos hacerlo, pues vamos a darle continuidad a esta empresa cultural que, como decía antes, tiene 9 siglos, las universidades tienen 9 siglos, y van a seguir, van a sobrepasar estos vaivenes, aunque sí nos pueden hacer muchísimo daño si no los atendemos a tiempo y si no estamos dispuestos a defender algo que es muy propio de nuestro quehacer, la libertad académica dentro de la autonomía universitaria. Muchísimas gracias, Romualdo. Julieta, si eres tan amable de expresar tus conclusiones. Muchas gracias, Rafael. Señalaba yo en mi última intervención cómo frente a las propuestas nacionales en distintos países hay gente que va a manifestarse como lo estamos haciendo aquí nosotros. Mi conclusión sería que desde las universidades en México sería importante que apretáramos el paso desde la difusión de la cultura en la discusión de esto que está sucediendo, con programas como este, por supuesto, pero quizá pudiésemos establecer una red, una pequeña red con amplia difusión entre todos nosotros para discutir por principio esto que señalaba Fernando y que es fundamental, que se diga, y también lo señalaba Romualdo, cómo el presupuesto en las universidades, ¿no? ¿Cómo funcionan las universidades? ¿Qué es, cuál es la fuerza y cuál es la sinergia que generan los cuerpos colegiados en las universidades y su importancia? Un tercero es mostrar a la gente, divulgar cómo hay una diferencia entre universidades públicas y universidades públicas estatales, y si nos vamos, institutos tecnológicos, todo ese subsistema de educación superior que la gente lo conozca. Y por último, para la investigación, para la docencia académica, el papel que han jugado y que no se les ha reconocido de los profesores de tiempo parcial que tienen difíciles, difíciles condiciones de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Permítanme hacer a mí unas conclusiones muy breves. Pues yo no puedo más que manifestar mi profunda preocupación por lo que estamos viviendo alrededor de la educación superior y de la ciencia y tecnología en México. Estamos viviendo una ofensiva que puede tener, como ya nos dijo Romualdo, consecuencias deleterias sobre la actividad, y ya nos dijeron todos nuestros participantes, sobre nuestra actividad científica, sobre nuestra capacidad de aportarle al mundo conocimientos científicos, y también puede tener efectos muy deleterios en términos de la libertad académica y de la autonomía en las universidades. Ya bien decía Romualdo que las universidades tienen una larga tradición centenaria de 9 siglos,
pero aún así están bajo una verdadera amenaza a través de argumentos insostenibles que sí, efectivamente, pueden tener cierta razón en términos de que tenemos problemas que resolver, pero eso no justifica de ninguna manera las agresiones que las universidades públicas están recibiendo por parte del gobierno federal y por parte de instituciones concretas del gobierno como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Con esto cierro mi intervención, con esto cerramos la intervención de nuestros espléndidos ponentes el día de hoy. De verdad es un honor haber contado con la participación de Julieta Espinosa. Julieta, de verdad, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Un gran honor también haber contado con nuestro profesor emérito y distinguido, el doctor Fernando del Río. Muchas gracias, Fernando, por gracias tu participación. Gracias a ti, Rafael, y a todo el equipo de la Dirección de Apoyo a la Investigación. Muchas gracias. Y Romualdo, también un gran honor contar con tus conocimientos y tu experiencia con respecto a la universidad en este panel. Muchísimas gracias. También, gracias. También muchas gracias al doctor Carlos Illades, que hizo la cápsula introductoria. Muchas gracias a la Dirección de Apoyo a la Investigación, que organiza estos eventos de UAM Conciencia. Muchas gracias a todos ustedes, a la audiencia que nos acompañó en este programa de UAM Conciencia, y los invitamos, los esperamos para el jueves 9 de diciembre, que es el último capítulo de la segunda temporada de la serie El Futuro de la Ciencia en México, en el que conversaremos sobre la relación de la investigación con los distintos sectores, tanto el sector social, el sector de salud y el sector productivo. Nuevamente a nuestros ponentes, a la Dirección de Apoyo a la Investigación, a la Dirección de Comunicación Social de la UAM, a nuestros, a los que nos escuchan, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.